saludos y bienvenidos a Parada y Fonda. ¿Qué les viene a la mente si les digo La Mancha? Seguramente que la mayoría de ustedes han pensado en el hidalgo Don Quijote, que cabalgó estas tierras llenas de sabores, colores y aromas gracias a la pluma de Miguel de Cervantes. Y hoy vamos a conocer algunos aspectos curiosos de este ingenioso personaje que vivió mil y una andanzas. Y además, su tumba está en Argamasilla de Albas. Sí, 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 han escuchado bien. Su tumba está en Argamasilla de Albas. Por eso, compañeros de viaje, prepárense para disfrutar de una nueva aventura turística. Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, está enterrado en Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real. No, señores, no estamos locos al hablar así de la tumba de este hidalgo caballero. ¿Acaso no era un personaje ficticio, sacado de la imaginación de Miguel de Cervantes? ¿O era real? Ambas preguntas tienen una respuesta afirmativa, pues a Don Quijote lo ideó y dio vida la pluma de este escritor universalmente conocido. Pero no todo fue fantasía, también fluyeron líneas empapadas en tintes de realidad. Tan solo basta con analizar los pequeños detalles y detenerse en varios aspectos históricos y artísticos. Para ello contamos con Pilar Serrano, poetisa, articulista, investigadora, conferenciante y, sobre todo, cervantina. Según ella, es mucha la vinculación existente entre Don Quijote y Argamasilla de Alba. Pero vayamos por partes y desgranemos el misterio poco a poco, sin prisas. Nos detenemos primero en el comienzo de la obra más universal de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Mucho se ha especulado y se especula aún sobre cuál puede ser ese lugar de la Mancha en el que vivió Alonso Quijano y del que partió para vivir mil y una aventuras. Los cervantinos creen que existen muchas razones que avalan la posibilidad de que Cervantes se refiriera a Argamasilla de Alba, donde comenzó a escribir la primera parte del Quijote mientras estuvo preso. Conocer la verdad de este asunto es bastante complicado, porque aún en la actualidad hay muchas incógnitas en torno a la vida de este gran escritor español. Pero lo cierto es que algunas piezas del puzzle comienzan a encajar. Retrocedamos al siglo XVI, momento en el que la Orden Sanjuanista fundó Argamasilla de Alba después de varios intentos fallidos por establecer su ubicación. Antonio de Toledo fue un gran prior de San Juan y al mismo tiempo compañero de Cervantes en las cárceles argelinas. Este ayudó al escritor en su segundo intento de fuga y, como agradecimiento, Cervantes escribió la comedia Los baños de Argel, donde nombró a don Antonio de Toledo como gran benefactor suyo. Después de haber pasado varios años juntos,
¿No es posible que le hablara de argamasilla? Otro dato histórico que se sabe con certeza es que Cervantes fue recaudador de impuestos y Argamasilla de Alba tenía una deuda con la monarquía. Este gravamen se remontaba a la época de Felipe II, quien quitó el villazgo a muchas villas y aquellas que lo querían recuperar tuvieron que pagarlo. Un ejemplo lo encontramos en esta localidad manchega, que solicitó 12.000 ducados. De esa cantidad, 6.000 lo pagaron los regidores hipotecando sus bienes. Posteriormente, la otra mitad se devolvió inventando censos. Entonces, hay más que señales que si vino Cervantes y acompañaba a Ondaro o vino él a cobrar alcabalas, dijera el piropo y lo encerraran, no había cárcel pública, todavía aquí. Lo encerraran en la cueva de uno de los regidores que había entonces. Esta hipótesis nos lleva a la iglesia de San Juan Bautista de Argamasilla de Alba. En una de las capillas laterales de este templo hay un cuadro exvoto, cuya leyenda habla de la enfermedad mental de un caballero de la villa, don Rodrigo Pacheco. El cuadro es un exvoto. Se lo ofrece don Rodrigo Pacheco, que es ese señor, a la Virgen de la Caridad de Illescas en 1601, porque dice aquí que se le aparece Nuestra Señora a este caballero, estando malo de una enfermedad gravísima, desamparado de los médicos, en la víspera de San Mateo, en el año 1601, 4 años antes que empiece Cervantes a que publique su Quijote, encomendándose a esta señora y prometiéndole una lámpara de plata, llamándola de día y de noche, de un gran dolor que tenía en el cerebro, de una gran frialdad que se le cuajó dentro. Entonces, esta última parte y el caballero y la Virgen y todo nos lleva a Cervantes y la forma en la que explica y del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Entonces esa simbología que escribe Cervantes se cree en Argamasilla que fue debida a este caballero que estaba loco, así de claro. Según Pilar Serrano, los Pachecos eran una familia muy entroncada con Illescas, en la provincia de Toledo. Y es que el mecenas del Hospital de la Caridad de esa localidad era don Fernando Pacheco de Toledo, pariente suyo. Este cuadro pertenecía a un retablo de dicho hospital, retablo destruido durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, la pintura se salvó de las llamas y la destrucción gracias a una persona que la enrolló y se la llevó. Pero, ¿qué tienen que ver los Pacheco, Illescas y Cervantes? Se trata de piezas que encajan perfectamente en el puzzle. Ellos tenían mucha vinculación con Illescas. Illescas está a 9 kilómetros de Esquivias y en Esquivias, en esas épocas, vivía Cervantes. Entonces, es más que posible que conociera a la dama, que se enamorara de ella y ella, cuando muere, quita su primer testamento y hace otro. Y dice que todo su dinero es para que se haga en Argamasilla una fundación en la que se enseñe a estudiar literatura y gramática. Es curiosísimo porque es mucha cantidad de dinero el que ella dona para que se haga en Argamasilla, fijaros, en aquel tiempo que era un pueblacho, como una facultad. Hemos nombrado a la dama del cuadro exvoto en numerosas ocasiones sin desvelar todavía su identidad. Se trata de Magdalena, hermana de don Rodrigo Pacheco, quien, según la tradición, encerró a Miguel de Cervantes
en la conocida como Cueva de Medrano, por el simple delito de lanzar un piropo a su hermana. Para muchos cervantinos, este hecho llevó a Cervantes a tomar como boceto y a inspirarse en Don Rodrigo Pacheco para crear a Don Quijote, una forma sana de burlarse de él. No hay más que ver dicho cuadro para darse cuenta del gran parecido físico. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de comprensión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Por todo lo dicho con anterioridad, podemos afirmar, no con rotundidad, sino con prudencia, que Argamasilla de Alba es la patria del ingenioso hidalgo, además de ser el lugar de la Mancha en el que se encuentra su tumba. Pues lo cierto es que este señor, si fue realmente el que inspiró a Cervantes, está enterrado en esta cripta. En Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra la finca Los Cerrillos, famosa, como no, por las bodegas Montalvo Wilmot. En estas bodegas se elabora un vino de excelente calidad. Además, todos aquellos que lo deseen pueden alojarse en la casa rural de esta finca, muy espaciosa y completamente equipada con todas las comodidades. Hola, soy José Carlos García, gerente de Finca Los Cerrillos y Bodega Montalvo Wilmot, y os damos la bienvenida a nuestra casa. Bueno, pues la Finca Los Cerrillos se encuentra a mitad de camino entre Argamasilla de Alba y las Lagunas de Ruidera, que es parque natural. Entonces estamos rodeados de naturaleza e historia, ¿no? Argamasilla de Alba, que es un lugar muy señalado porque es donde se empezó a escribir el Quijote. Ahí en la casa cueva de Medrano, que se puede visitar, estamos cerquita de aquí. Y la laguna de Ruidera, pues que es el nacimiento de uno de los cinco ríos más importantes de la península ibérica, el río Guadiana, que además atraviesa nuestra finca. Los Cerrillos es una finca que tiene muchísima historia. Piensa que tenemos aquí al ladito el castillo de Peñarroya, que fue arrebatado a los musulmanes en 1198, y a partir de ahí pues se estableció por estas tierras la Orden de San Juan de Jerusalén u Orden de Malta, que consolidó en este entorno pues uno de sus centros de poder hasta el siglo XV. Probablemente en el siglo XV era el sitio donde la orden pues tenía su emplazamiento más notable, ¿no?
Pues a principios del siglo XX, uno de los propietarios de la finca fue el general Aguilera, por ejemplo, que fue una persona que estuvo como ministro de la guerra. Con otros militares de algún rango se reunían aquí en Los Cerrillos para confabular contra Miguel Primo de Rivera y cómo derrocarlo. La finca después pasa a ser propiedad del marqués de Llanos y los actuales propietarios, la familia Montalvo Wilmot, la compra a finales de los años 80, cuando la finca tenía muy poquita actividad, se había abandonado desde hacía mucho tiempo la producción de vinos y ellos fueron los responsables de poner de nuevo un valor pues lo que estáis viendo. Nosotros tenemos distintas actividades. Para nosotros la finca es una finca de 300 hectáreas, con lo cual la actividad agrícola es fundamental. Dentro de esa actividad agrícola, la más importante para nosotros es la de la viticultura. Tenemos 40 hectáreas de viñedo, que son la fuente de la que bebe luego la bodega para la elaboración de los vinos de pago. Pero también tenemos 5.000 olivos, tenemos tierras que la dedicamos al cultivo de cereal y que ese cereal luego pasa incluso a formar parte de la alimentación de nuestras ovejas y junto con los pastos y al final estamos hablando de una finca donde hay eso que empezamos a llamar hoy en día economía circular, ¿no? donde todo lo que estás generando viene desde la propia finca y parte de los subproductos de tu actividad quedan integrados en otros círculos productores dentro de la finca, ¿no? Nosotros, aparte de la actividad agrícola, tenemos bodega, somos una de las 20 bodegas que hay en España con denominación de origen propia, vino de pago Los Cerrillos, y somos elaboradores de queso artesano. Esas dos actividades productoras, más la agrícola que hemos hablado, uniéndolas a la de acoger a los visitantes en nuestra casa rural, pues es lo que complementa lo que hacemos aquí en Los Cerrillos. Bodegas Montalvo Wilmot pues pertenece a una de las 20 bodegas de vinos de pago y nuestra denominación de origen es denominación de origen Pago Los Cerrillos. Y bueno, pues contamos con 40 hectáreas de viñedo propias de las variedades de uva Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Tenemos una producción de unos 350-400.000 kilos de uva, con una producción en botellas de 400.000 botellas. Y bueno, pues el 60% va para exportación y el 40% para nacional. Todos los vinos de pago que hacemos tienen una crianza en barrica y dependiendo del tiempo, bueno, pues serán crianzas, reservas y grandes reservas. Bueno, pues la característica principal de nuestros vinos es que representan muy bien nuestro propio pago vidueño, ¿no? O sea, tienen esa expresividad del terruño, de esas características, ¿no? Que dan pues el clima, ¿no? Esa climatología que los hace diferentes al resto de la zona. Yo creo que son vinos que representan muy bien, ¿no? Pago Los Cerrillos. O sea, son vinos que se reconocen, son vinos diferentes, son vinos particulares. Nosotros es muy importante el momento óptimo de la recolección de la uva. Entonces, durante todo el año se hace un riguroso control, ¿vale? De la maduración para saber el momento idóneo, ¿no? de la recolección. Que por supuesto es diferente al resto de la zona, pues por lo que hablamos, por ese microclima, ¿no? Nosotros tenemos una diferencia de recolección de la uva con respecto al resto de la zona de unos 15 días. Esto está metido en un valle y tenemos heladas en tiempo primaveral, que podemos decir que somos los únicos en Castilla-La Mancha de contar con torres antiheladas para ese control de esas heladas tardías. Y bueno, pues todo eso hace un poco que se retrase, ¿no? Esa maduración, ¿no? Y ese retraso de la vendimia. Una vez que tenemos el momento óptimo de la recolección de la uva, la bodega, la uva pasa a la bodega, se hace la maturación, hacemos una fermentación en frío durante 6-7 días y luego a continuación, bueno, pues se deja fermentar. Se descuba y es importante decir que nosotros no contamos con un sistema de prensa,
es un devinador lo que tenemos. El rendimiento es menor, pero consideramos que la calidad es muchísimo mejor. Y bueno, pues una vez descubados los vinos, pues pasarían a las barricas para hacer los diferentes tiempos de crianza. Nuestro queso lo elaboramos con leche de las ovejas de la propiedad. Tenemos una cabaña de 1.200 ovejas. Controlamos todo el proceso de alimentación de las ovejas, todo el control sanitario. Entonces, al elaborar el queso con leche de la propiedad, solo una leche, en el cual controlamos, como he dicho antes, la alimentación, pues nos hace tener un control absoluto de la materia prima que va con la que vamos a elaborar el queso, ¿eh? El queso lo elaboramos con leche cruda, no pasteurizamos nada, ¿eh? Y hacemos un queso totalmente artesanal, como se hacía aquí en La Mancha a principios del siglo XX y todo eso. Hacemos tres tipos de queso, tenemos en el mercado tres tipos de queso: un queso semicurado, un queso curado, un queso añejo. El queso semicurado le damos una maduración entre 3-4 meses, al queso curado le damos una maduración entre 8-10 meses y al queso añejo a partir de 12 meses. Es tan importante a la hora de comercializar el queso, la mantención en las cámaras y la maduración es un paso muy esencial. Hay que madurar los quesos muy bien, que no se sequen demasiado, que no haya demasiada humedad. Entonces, como digo, es tan importante la maduración en los quesos como la elaboración, el hacerlo una elaboración artesanal, nada de una fabricación industrial ni nada de eso. Considero que nuestro queso es un queso con un aroma muy peculiar. Al tener esa elaboración artesana, sin mezclar ningún tipo de leche, nada más que con leche nuestra, pues es un queso con un sabor y un aroma muy característico de la zona. Estamos enclavados en un paraje de La Mancha un poco peculiar, no es la típica llanura manchega, estamos a los pies del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Entonces, toda la alimentación y toda la leche pues hace creer que tenemos un queso muy, muy aromático, tenemos un queso muy sabroso. Cuando la familia compra la finca, una de las cosas que hizo fue acertadamente mantener la estructura de todas las edificaciones y emplear mucho tiempo, esfuerzo y recursos en mantenerlas y en mejorarlas, ¿no? La casa tiene una oferta de 8 habitaciones doble y 3 suites, ¿eh? Todas con baño. Es la casa original, la casona original del siglo XIX, que se remodeló, está distribuida en dos plantas, y el visitante pues va a tener un lugar donde disfrutar de la naturaleza, de la historia y de conocer lo que hacemos aquí, de ver y asistir al proceso de elaboración de nuestros vinos y de nuestro queso. Dentro de los espacios comunes que tiene la casa, hay una cocina perfectamente equipada, con una galería comedor donde se sirve el desayuno y donde se pueden hacer las comidas, un patio precioso y una piscina para el verano que seguro que a alguno le viene muy bien. Además contamos con, como no puede ser de otra manera, con un espacio donde hacemos venta directa de nuestros productos, ¿eh? De vino, de queso y un poco de aceite que hacemos también con nuestros olivos. Bueno, ya conocen nuestros productos, nuestros servicios y las instalaciones que tenemos, así que les esperamos en la finca Los Cerrillos, Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real.